El Museo de Arte Sacro es uno de los más antiguos, dándole a los queretanos identidad y la oportunidad de disfrutar de su patrimonio. Fundado en 1622 por el cacique Don Diego de Tapia, esta magnífica construcción fue originalmente el hospital a los religiosos de la Orden de la Caridad de San Hipólito, en donde al principio era solo para curación de los indios. La enfermería y convento se reedificaron en el siglo XVIII y se pusieron bajo la advocación de la Purísima Concepción. En el siglo XX y XXI, el antiguo hospital de la Purísima Concepción fue también oficina de telégrafos de México. Lo que queda del convento y del hospital actualmente funciona como espacio cultural. Este lugar es parte de una historia más grande. Busca nuestros códigos QR en el Museo de la Zacatecana y en el Museo de los Conspiradores.